Como ya saben, pues estoy postulando nuevamente para la Asamblea Departamental. Hace 4 años comenzamos con unas ganas de entrar a cambiar un poco la forma de hacer política en el departamento, en la forma que se viene tratando las políticas públicas del departamento. Y a través de distintas reuniones, de distintos comentarios con amigos, con empresarios, tuvimos la visión de cambiar la situación de la isla. Y vemos que a través de la asamblea podemos lograr estas metas que nos hemos propuesto. Tenemos 3 puntos que estamos planteando para este mejoramiento del futuro de San Andrés, para que tengamos un futuro más próspero. ¿Cuáles son estos 3 puntos? La parte de desarrollo económico y de generación de empleo, la parte de seguridad y la parte de educación. ¿Qué queremos lograr con la parte de desarrollo económico y generación de empleo? Dar unas condiciones para que los inversionistas puedan llegar a San Andrés y las personas que aquí viven puedan invertir sin miedo, puedan tener la posibilidad de crear empresa, de generar empleo, de generar riqueza, y así cambie el estatus de las personas que estamos viviendo en San Andrés. Este es un problema que se vuelve transversal con los otros. Si no tenemos empleo, si no tenemos oportunidades, pues así mismo se va a reflejar en nuestra forma de tener la seguridad, en nuestra forma de ver los estudios. Por eso estamos planteando esto como el eje principal de nuestros temas. En la parte de educación estamos apoyando la campaña de la gobernadora en sacar estas políticas públicas para una educación bilingüe, para que los colegios no sean solo el ente donde tú vayas a aprender a la parte académica, sino que tengas el esparcimiento, tengas también el aprendizaje de la parte deportiva, de la parte artística, que sea un colegio integral, que sean unos grandes colegios donde puedas tener todas las oportunidades, que estén los muchachos de 7 de la mañana a 5 de la tarde y así no tengan tiempo para salir a hacer diabluras o meterse en malos pasos. La parte de seguridad, estamos planteando un tema que ha sido en los últimos años bastante pedido por la comunidad. ¿Qué queremos? Queremos crear un nuevo código policial y de convivencia. No es solo la parte que se está atacando de la guerra entre las pandillas o de la guerra entre los narcotraficantes, es también cómo están actuando nuestros vecinos, cómo está actuando nuestra población. Si vemos las cifras de muertos, de sicariato, es tan grande como la de los que se están matando por riñas, por hurtos y por este tipo de intolerancia que estamos teniendo en el departamento. Estos son básicamente los puntos que queremos trabajar. Son unos puntos, como lo dije anteriormente, que tienen se cruzan transversalmente y van a ayudar a un desarrollo económico del departamento con más empleo para todos y con más oportunidades para todos. Fernando, ¿qué le dice a la comunidad para que vote por él? Bueno, que vean la persona que se está lanzando. Y Fernando González es un joven empresario, una persona de las islas. Estamos retirándonos del sector privado, viendo la necesidad y viendo que tenemos las capacidades para lograr de verdad tener alguien en la asamblea que defienda nuestros derechos, que nos dé oportunidades de verdad a futuro. Yo creo que las personas tienen que tener una vocación. Yo desde pequeño lo he demostrado, hago parte de varios grupos sociales, de los cuales está el Club Rotarios actualmente y la Reserva Naval, a través de los cuales se han hecho unos trabajos sociales hacia la comunidad. Esto demuestra nuestra vocación de servicio, esto muestra que queremos hacer las cosas porque no nos nace, no porque vayamos por un sueldo. Hay que empezar a cambiar la forma en que estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Elijamos a personas que de verdad quieran hacer las cosas para San Andrés y que nos demuestren un programa serio
y convicciones.